la vie de la girafe du désert est rude. Ce vieux mâle est à bout. Autrefois, la rivière Oanib coulait ici. Un jeune mâle surgit à l'horizon. Les mâles se jaugent. Le jeune pense qu'il a sa chance. Il attaque. D'ordinaire, quelques coups suffisent à régler un litige. Mais l'enjeu est de taille. Le vaincu sera contraint à l'exil dans le désert. Le combat s'intensifie. Les tactiques changent. Le jeune vise la croupe. Le vieux l'épate. Le vieux mâle est à terre. La fin de son règne est proche. Il sait que son adversaire va lui donner l'estocade. Mais il esquive le coup et frappe son rival au ventre. Victoire par KO. Todo está listo para esta batalla titánica. La jirafa de color más claro no retrocede. Está dispuesta a luchar. Golpea, pero falla. Estaba demasiado lejos.
El veterano golpea bajo. Tiene la fuerza suficiente como para... Es como poner plomo en un guante de boxeo. El veterano quiere dar impacto de unos 4.000 newtons. Si logra derribar a su rival, este tardará varios segundos vitales en volver a levantarse. Sería una presa fácil. El joven obliga a su oponente a salir a campo abierto y después ataca. El veterano esquiva el golpe, pero lo está pasando mal. La presión sanguínea de las jirafas es la más alta de cualquier animal grande. Los corazones de los dos contrincantes están trabajando duro y el veterano se cansa rápido. Necesita terminar cuanto antes. Lanza un martillazo a su rival en el vientre. La presión añadida en ese punto de impacto hace que le clave profundamente sus hocicones en el vientre. El primer impacto le desarma. Y el segundo acaba con él definitivamente. La edad y la experiencia han podido con él.